asustado todavía. Bien, destacaba Daniel Iglesias, el jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que tan solo un minuto y medio se logró la evacuación de toda la empresa. Sí, muy bien. La verdad que muy bien. El personal ha respondido estrictamente como estaba en el protocolo. Nosotros mismos, a pesar que estábamos esperando de un momento a otro que suene la sirena, pero cuando sonó salimos todos, estamos todavía impresionados, pero bueno, Dios quiera que nunca nos pase este tipo de cosas, pero la verdad que es de destacar el trabajo que estuvieron haciendo los bomberos voluntarios, la municipalidad, policía, ambulancia, bueno, y efectivamente salió todo muy bien como lo habíamos previsto, así es. Ingeniero Manacero, ¿hay planes de evacuación que ya estaban siendo ejercitados, estaban siendo de alguna manera inculcados al personal, digo, para que se obre tan rápidamente? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Sí, hay todo un trabajo previo, continuo, relacionado con seguridad industrial de las dos plantas industriales. Este tipo de experiencias han sido impulsadas por el gobierno de San Carlos, por el intendente Jorge Placensotti. Tiempo atrás ya se hizo en la otra planta, en la planta de infusiones, y abarcó también al Colegio Corazón de Jesús, o sea que fue una movilización muy, muy importante de dos instituciones con muchos alumnos, en el caso del colegio, y todo el personal de la planta, y ahora en el caso de la planta de golosinas. Y todo ayuda a mejorar las medidas de seguridad. Aparecen puntos a favor, donde se superan los objetivos establecidos, y siempre aparece también algo que hay que corregir, que hay que mejorar, que mayor comunicaciones internas, comunicación también en la zona, en los vecinos. Siempre hay experiencias nuevas, hay aprendizaje, ¿no? Y esto ayuda a mejorar la seguridad de las plantas industriales. Ingeniero Tosolini, ¿estaban al tanto los muchachos, los trabajadores de todo este simulacro, o los tomó de sorpresa también? No, en principio hacemos simulacro con aviso, para evitar algún tipo de problemas en las líneas y en las personas, primero por la comunidad. Nosotros este plan de evacuación, cuando hacemos algo externo, lo hacemos en coordinación con el gobierno de San Carlos Centro, con bomberos, y avisamos a todo el vecindario para que no se alarme. El objetivo de todo esto es coordinar, como dijo el ingeniero Manacero, coordinar con las diferentes fuerzas y estar entrenado ante una emergencia, ¿no? Miguel, pensaba en que cada dependencia de la empresa tiene su medida de seguridad, su matafuego, sus puertas de emergencia que funcionan a la perfección. Esto también es una tarea que a veces está un poco solapada, pero en situaciones como estas se valoran sobremanera. Sí, indudablemente. Nosotros, al haber certificado normas de calidad, eso es como una obligación que se tiene que hacer, y el plan de evacuación también es muy, muy importante. Así que sí, nosotros lo que vemos es que en distintas plantas importantes, industriales, este tipo de ejercicio hay que hacerlo. Por eso digo de que Dios permita que nunca llegue a ocurrir este tipo de cosas, porque realmente sería muy, muy, muy difícil de poder manejarla correctamente, ¿no? Más con la cantidad de mercadería que hay. Más con la cantidad de mercadería que hay, con el cartón corrugado, con el azúcar, con eso es todo inflamable. Pero no, bien, salió todo muy bien, felizmente. Muy bien. Ingeniero Manacero, la gente también agradecida a este tipo de situaciones, el trabajador. Bueno, hay un plan muy amplio. Por empezar, a nivel de nuestra empresa, muchas veces nos han reconocido por ser uno de los lugares muy activo en cuanto a el funcionamiento de los comités mixtos de seguridad e higiene industrial. Esos comités mixtos, tenemos el orgullo de ser los primeros en la provincia de haberlos implementado e impulsado, porque cuando empezamos con todos estos trámites unos años atrás, nos encontramos que no había experiencia en el Ministerio de Trabajo, y todo era nuevo, y fuimos los primeros los que impulsamos. Esos comités mixtos están integrados por representantes de la empresa. Antes eran dos, por la parte de Besones, cuando existía Besones, luego y por la parte del Heritiero, o sea, teníamos los comités integrados en las dos empresas, en las dos plantas. Y mixto porque parte del grupo es empresario, representante de las empresas, y el otro son representantes del personal a través del sindicato. Bueno, eso obliga a que por lo menos una vez por año haya una reunión
donde las partes se reúnen y identifican los puntos débiles, cada uno va con sus propuestas de mejoras relacionadas con seguridad industrial, las que propone la empresa y las que ven o detectan los empleados, los obreros. Y así se forman los planes de trabajo, los planes de inversiones que se van llevando a cabo a lo largo del año, con un total conocimiento por parte del sector sindical y de los obreros de qué cosa se va a hacer, en qué momento, en qué tiempo, qué es prioritario, qué va primero, qué va segundo, qué va tercero. Entonces hay un trabajo continuo de seguridad, de mejora de las condiciones laborales y de seguridad industrial, que después eso se ve reflejado en los números, en la disminución de los accidentes de trabajo. Hoy los accidentes de trabajo que nosotros tenemos son mínimos, son mucho más los accidentes in itinere que los que ocurren dentro de las plantas industriales. Y una de las medidas muy importantes que hemos estado implementando es enseñarles, capacitar a nuestra gente para que las medidas de seguridad que se desarrollan en la empresa de alguna forma sean trasladadas a los hogares, que sirvan para evitar accidentes, no solamente acá adentro, en nuestras plantas, sino también en sus hogares. Accidentes con riesgo eléctrico, que son los más comunes, accidentes con el uso del gas, del gas natural. Hemos tenido problemas de accidentes muy graves, con calefactores familiares, con calefones a gas, o sea, pero accidentes mortales, ¿no? Entonces es muy importante que todo lo que acá se desarrolla, todo lo que se inculca, toda esa capacitación, también esté esa conexión con lo familiar, con la diaria del hogar, y eso hace que la gente vaya prestando más atención, porque le sirve. La última, Miguel, estaba tratando de hacer memoria. Gracias a Dios, en el pasado inmediato no hubo siniestros o situaciones de incendio en la empresa. No, que yo recuerde, fue por allá por el año 66, sí, que todavía, bueno, ahí fue cuando, entre el 62 y 64, que creo que fue cuando se produjeron los accidentes, los incendios más grandes, el de la Butrick, que creo que fue uno de los más grandes, después acá el depósito nuestro en la parte de cartón, y creo que el otro había sido el de el Quijote, la cooperativa, sí. Claro, el Quijote. Y bueno, de ahí es que, bueno, mi tío Américo Leritier fue el primer presidente de Bomberos, a punto de que la primera motobomba que tuvo Bomberos de San Carlos fue hecha acá en la fábrica. Y bueno, de ahí es que siempre se ha colaborado con la institución, es una institución que nosotros respetamos y todas las veces que podemos colaborar lo podemos hacer, lo hacemos, y bueno, entendemos de que están cumpliendo una función social muy, muy, muy importante en todos los aspectos, no solo con el beneficio que se están con la ambulancia y con todo lo que hace Bomberos, sino que también este tipo de cosas que son sumamente importantes, ¿no?